¡Hey! Vídeo aquí. Hola, depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Infra. Y. Oye. ¡Ay, no! ¡No! ¡Que me sacan los mocos! Y bueno, pues nos habíamos quedado por aquí, no exactamente donde estamos ahora. Os grito un poco porque resulta que sin querer queriendo he activado la alarma de incendios en la oficina de ahí arriba. Y ahora, pues no puedo vaciar, por ejemplo, esta piscina. Que es que. ¡Joder! ¡Hala! ¡Qué alto está esto! Ha habido una actualización del juego y me ha hecho empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque le sale los huevos a él. Me encanta. Es que no hay ningún control para apagarla, tío. Es una puta mierda. Pégale un disparo a los altavoces. ¡Haz algo! Mark es un capullo. Bueno, pues si os acordáis, lo que había que hacer para conseguir una llave que decía por aquí que se había caído, creo. ¿Sí, no? No se ve una puta mierda. Espera que se apague un poco. Se me ha caído en las llaves en la piscina. No las puedo encontrar, pero puedo echarle dinero cuando esté vaciada. He desactivado las bombas. He abierto la línea turquesa, que hay que abrirla. Ah, esta también, joder. Vamos a probar ahora. Vamos a ver. Venga, va. Vamos a intentar vaciar la piscina. Me cago en 10 con la alarma de incendios. Que ya veis que funcionan, que bien funcionan en esta ciudad los servicios, ¿eh? O sea, mira, ahora os puedo hablar a la cámara. ¡Hola! Sí, me he vuelto a poner el croma a la cámara y todo eso. A ver si lo puedo mantener ahí, queda guay. Pues eso, ya veis cómo funcionan los servicios de emergencia en esta puta ciudad. Que salta una alarma de incendio en la depuradora de agua que provee a toda la ciudad. Y no hacen ni una puta mierda. ¡Bien! Ah, mira, sí que se puede vaciar. ¡Bien! ¡Genial! Pues entonces tendremos las llaves. Creo que era aquí. Dios, es que está altísimo, me estoy quedando sordo. Oh, gracias, cariño. Me está señalando con el dedico ahí. En la nariz no, sino donde está la llave. Ya tengo otras llaves. Joder, te gusta tocarme las narices literalmente, ¿verdad? Bueno, pues la última vez nos habíamos quedado por aquí, ¿ok? Y ahora tengo las llaves de los túneles. No sé muy bien para qué sirven. Porque por aquí no veo nada. Igual es para abrir esto. A ver. ¡Pop! ¿No? No. Pues no sé. Porque por aquí no hay más cosas con llave. Arriba había otra. A ver si la pillo. Ah, ¿dónde estaba? Había por ahí otra reja que llevaba llave. O incluso la de ahí abajo. A ver, un momento. Vamos a intentar abrir un poco las verjas que hemos visto cerradas. Eso ya le he hecho foto. Ah, sí. Con la actualización he perdido las fotos que había hecho, pero bueno, tampoco pasa nada porque, bueno, no me preocupa demasiado. A ver, ¿esto? ¡Correcto! ¡Bien! ¿Esto qué es? Otro acceso a los coño de la madre, la puta que la remil parió. Ah, ¿y esto no se arregla o qué? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, que se rompe! Es que, no sé si os acordáis, pero aquí Mark llamó a su jefe. Por cierto, se olvidó mencionar que había encontrado un cadáver, no sé por qué. No sé, yo encuentro un cadáver y llamo a la policía por lo menos. Algo, tío, algo. Pero bueno, se supone que aquí había otra entrada a los túneles y. Hostias, esto está hecho una puta mierda. Y si os acordáis también había un montón de llaves de estas por ahí tiradas. La he cogido esta de por ahí, a ver si. ¿No? Es solo la verde. Solo la verde. Hijo de puta. Solo pilla la verde. Y la verde está aquí. Pues no sé qué hacer, me tengo que tirar por el agujero. ¿Por qué? Tío, necesito otra llave, pero es que no la tengo. En la oficina había dos llaves y. Ah, sí, otra cosa más. ¿Veis esa terracica de ahí? Ahí he salido y había un papel que no sé si lo fotografié y os lo leí la otra vez. A ver si por aquí. ¿Tampoco? Joder, pues vaya mierda. En fin, pues nada. Vámonos. Esto. La. ¿Eh? Ah, vale. La línea roja, que es la contaminada, no está activa. Así que no voy a tocar ningún botón porque no quiero matar a gente, a miles de personas. Así que mejor lo dejo así. Bueno, lo dicho, pues eso. He salido a esa terracica que había ahí y había un papel que dice que es que el problema de la polución en las aguas es que habían detectado que había altísimos niveles de metales pesados, ya sabéis, tipo plomo y todas esas mierdas que son muy malísimas para el cuerpo. Y por eso estaba cerrada esa línea. Bueno, pues me parece que me voy a tener que tirar por aquí, quiera o no. Así que. No, no puedo, tío. Me mato. Me mato. Me mato, ¿ves? Joder, ha sonado como ahí. Se ha partido todo el cuello, ¿sabes? ¿Qué haces con el móvil? Ah, aquí hay una puerta. A ver, no. Pues es que. ¿Y ahora qué hago yo? Me cago en tu.
Me voy a tocar un poco. De oro. A ver, ¿de qué marca es? El móvil es marca Kaesong. Tenía curiosidad por verlo. ¿No puedo yo bajar despacito de piso a piso? No, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ah, pues sí. Hay que joderse. Ahora hay que hacer parkour, ¿sabes? Flipas. No, esto es un nuevo menú. Ahora es un móvil. Podemos hacer saves y cosas de esas, pero no me gusta nada cómo hemos bajado aquí porque ahora no puedo volver atrás. Foto ya la he hecho, ¿verdad? ¿No? Sí. Espera, no. Ahí. No sé por qué eso me marcaba que podía hacer foto. Pues yo hago foto. A ver. Agáchate y vuélvete a agachar. Me ha pedido el jefe que entre a los túneles. Me voy a tener que tirar por aquí, ¿de verdad? No, ya lo he hecho, o sea, no hay más. ¿En serio? Joder. ¡Hala! Y ya hemos pasado esta fase. Pues me he quedado con la duda, porque, a ver, se supone que podía entrar a través de ese tubo, pero ¿cómo? No lo sé. ¿Alguna llave me debió de pasar? ¿Algo? Yo qué sé, tío. Este juego es la hostia, o sea, tienes varios caminos, de verdad que los tienes, menos mal. No es solo una ilusión, tienes varias maneras de hacer las cosas y, oye, no, tampoco está mal eso, ¿sabes? Es algo de agradecer. Agáchate, Mark, que eres muy cabezón. A ver, ¿puedo ir para allá? ¡Au! Pues no. Bien, pues eso, el jefe me ha vuelto a pedir que baje aquí abajo. Y Mark, que es así muy, es un súper ingeniero, dice, jefe, yo me ocupo, no se preocupe, yo vuelvo a arriesgar mi vida solo por ver qué tal está el estado de esta mierda de construcciones de hace 50 años. ¿Por qué? Porque soy Super Mark, el inspector, ingeniero, jefe heroico que tiene rayos en el culo y en los ojos, o no sé qué cojones debe tener este hombre, porque, un logro, fotografista. Oye, ¿qué quieres que haga? Está todo hecho una mierda, tendré que hacer fotos, ¿no? A mí me ha dicho que haga fotos de todo lo que está jodido. Fua, pues es que esto es inaccesible. Madre el amor hermoso. Madre el amor hermoso. Por Dios. Por aquí nada. Por aquí puedo subir. Vamos a ver si hay algo por aquí abajo. Aunque sea pilas, no creo. Se están gastando un poco las pilas de la linterna. Lo cual es interesante. Anda, pues ahí puedo continuar. Y por ahí arriba, ¿qué hay, pues? Vamos a ir por aquí arriba, por esta rampita. Espero que lo veáis. Espero que sí. Que por cierto, si molesta mi cabezón o lo que sea, me lo decís y ya pues vuelvo a quitar la webcam. Pero así me veis lo guapo que soy. Apo. Apo. Caño, se nos va un poco. Pero es que son los nuevos ¡ey! Que se le atora la cabeza a este hombre. Mark, que tienes el melón muy gordo, chaval. A mí se me atora otra cabeza en los sitios, pero bueno, es un tema aparte. Au, ha pegado. Madre mía, esto se está hundiendo otra vez, O sea, a mí sinceramente no me gustaría volver aquí otra vez. Ya hemos pasado por aquí y esto estaba muy jodido. Hola, por Dios, está todo hecho una mierda. Y dice, ¿he hecho yo eso? ¿He hecho yo eso? Pues no lo sé, Mark. Es posible. Hola, más pilas para la linterna. Venga. No veo nada más por aquí especial. ¡Vámonos! Para donde sea, yo qué sé. Esto es un pluviómetro de estos de los cojones, ¿no? A ver. Lo puedo abrir desde aquí. Vamos a explorar un poco la zona primero. Creo que no he matado a nadie extendiendo esta, que es de las que se mantiene. Sí, es de las que se mantiene, así que vamos a abrirla. Es que ya sabéis que hay puertas de estas que no se mantienen y se caen y se van a tomar por culo. Yo creo que antes de meterme aquí, porque esto está temblando mucho, voy a bajar a mirar cosas, a ver eso de ahí. Buah. No me quiero ir al fondo, no. Pues nada, no voy a avanzar más. Es que esto no... Si es que todo esto es un desastre, tío. No tengo suficiente carrete para fotografiar todas estas mierdas, colega. ¿Esto qué? ¿Tendría que estar enchufado o no? Yo lo enchufo, A ver, recargaremos. Ah, otro arreglado. Joder, qué bueno soy. Joder, Mark, te estás ganando el sueldo que te cagas. Por ahí he venido, ¿verdad? Correcto, aquí están las pilas. Recargamos la lámpara, o mejor dicho, la linterna. Bueno, dos packs de batería son bastantes packs, muchacho. ¡Hey! ¡El grupo Berman! ¡El grupo Berga!
Pues nada, vámonos para acá. Esto ya lo hemos explorado, eso lo hemos activado. Bien, bien, vamos bien, más o menos. Chun, chun. Falta la música de miedo. Chun, 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 chun. ¡Hola! Madre mía, naturaleza en estado puro, señores. ¿Esto qué es? ¡Una nota! Pongamos a prueba mis dotes de traductor. Raft está preparado para otra entrega del distribuidor en la alcantarilla abierta. ¿Eh? ¿Cómo? Dejando. Terminando el largo y peligroso viaje cuando el RAF esté completamente lleno. ¿Qué es un RAF? No lo sé. Coño. ¿Ha pasado? Joder. Ah, mira, más para las pilas, tío. Pero ¿cuántas pilas para la linterna? Pero aquí no voy así nada más que tenga que fotografiar, ¿verdad? No. Continuamos. Oh, más pilas de la batería. Joder, y para la cámara no me vas a dar ninguna, ¿verdad? Como si lo viera. Hostias, qué peligro. Si salto. ¡Oh! Pues no. Me comió los mocos. ¿Oh? ¿Qué pone aquí? A ver, la próxima vez que hagas una entrega, no confíes en ese idiota de Matt. Con la distribución. ¿Eh? Isal Ready, has hecho un gran trabajo con la distribución para nosotros, sí. Pero este tío nos ha arruinado el negocio, ¿no? No importa que él viva. ¿Eh? Que él viva en una alcantarilla, Berta. Él no sirve, no sé. No nos vale. Uy, perdón. Aquí hay algo, ¿había alguien viviendo por aquí? Flipas. ¿Y aquí por qué? Esto es una sauna, tío. ¿Qué dices, loco? Unas putas sauna aquí en medio. Pero qué bien vivís, pedazo de hijos de puta. Hostia puta. ¡Qué cabrones! Ah, por cierto, ¿eh? ¿Una foto de qué? No. Mierda. Hostia, esto es un. Oh, tío, qué asco. ¡Oh, no! ¿De verdad? ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿Qué? Joder, qué asco dan, tío. ¿Qué cerdada, qué todo, qué. ¡Hostia, no! No, no, no quiero. No. No quería hacer eso. Me cago en 10. Era esperar. ¿Qué hijos de puta? Se ponen a cagar ahí en las aguas que. Por favor. Por favor. Que es agua potable. Me van a hacer potar. Hostia, ¿un mapa? Leyenda. Estás ahí. Peligro. Monsinery, sauna, bloqueado. Punto de descarga, ¿no? Voy a hacer una foto a esto. No sé si es interesante o no, pero yo se la hago. Ahí está. ¿Quién coño está cagando en el agua que bebe todo el mundo? Qué gran frase, Mark. Uf, la sauna. Joder, macho. ¿Cómo viven estos pavos? Quiero volver atrás porque no sé si os habéis fijado, pero ahí hay un papel. Ahí hay un papelico al que me gustaría llegar. No sé cómo. Pero tiene que haber una manera de llegar ahí, ¿no? No. Por ahí no es. Ay, cielo santo. Pues no sé, entonces ¿por dónde cojones se baja? Es raro. Bueno, tengo que volver a hacer las fotos, ¿verdad? Sí, lo sabía. El mapa, las barquichuelas estas, el cagadero. Tío, esto es una mierda. No puedo llegar ahí de alguna manera. ¿Cómo? 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 Piensa, Pred, piensa. Ah, no sé, no se me ocurre nada. Qué putada. Es que no puedo bajar por aquí ni nada, tío. No, no hay ningún camino extra, ¿no? Tú qué asco, están cagando en el agua potable. Son unos cerdos. Se han hecho una letrina ahí. Malos, qué monos. ¿Ves? ¿A qué mola? ¿Te gusta? El cagadero y en el agua potable. Maravilloso. Quiero llegar hasta ahí, porque ahí hay algo, pero no. A ver. Pero es que no puedo.
Ahí hay un papel, pero es que no sé cómo coño llegar. Tendría que llegar andando por las tuberías, pero no sé. ¿Desde el otro lado? Vamos a retroceder, como ya os dije la otra vez, ¿vale, depredadores? No me lo tengáis muy en cuenta. Vamos a intentar retroceder. Vamos a ver si hay alguna vía de acceso a través de esas tuberías. Ahí coge aire. Y vamos a intentar llegar hasta donde está ese papel, a través de los túneles que hemos visto aquí abajo a la derecha, ¿vale? Vamos a intentarlo. Todo puede ser. Correcto. ¡Ah, amigo! Mira tú por dónde. ¿Ves? ¡Correcto! ¡Ah! No lo había visto. ¡Joder! Puede que sea algo interesante, algo importante, algo vital. O puede que no, porque si no lo habrían puesto más fácil. ¡Ay! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oh! ¡Y baterías de la cámara! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué largo es esto! ¡Uf! Robin, un momento que me acerco, que es que si no. Ya sabes que te odio. Tú haces un montón de confusiones y todo tipo de trampas. Y he intentado hacerme a ti durante mucho tiempo. Pero solo quiere. ¿Qué? Pero solo quiero que sepas que eres. No sé. Que está todo bien. No have feelings. Ah, que me gustaría saber si estás bien. ¿No tienes sentimientos, verdad? O algo así. Quiero decir, probablemente nosotros estaremos mucho tiempo aquí ju trabajando juntos. Pues, hola, chico, que no puedo leer. Pero nos podemos divertir tan bien. No, no podemos. Recuerda que. ¿Eh? Acuérdate aquella vez que nos comimos esos hongos. Buenos tiempos. De todos modos, la razón que te estoy contando es porque. La que te estoy hablando ahora es porque me retiro pronto. Joder, no sé. Quiero hacer esto lo mejor posible, pero tú estarás bastante jodido si oyes esto, pero. It sucks. Odio dejarte. No sé, dejar de trabajar contigo en este frío túnel, pero estoy haciéndome viejo y tú. Bueno, ya me entenderás. Te prometo que este tiempo túnel, que continuarás trabajando en este túnel. Ah, prométeme que continuarás trabajando en este túnel. Tú sabes lo importante que es este túnel para Stallburg. De todas maneras, Evan's really cara, que tengas que lo cuides bien. Sus condiciones están, no sé qué, algo de que tengan que mantenga el agua bien, el túnel, no sé qué. Pero no nos importa una mierda la forma en la que lo hagas. No sé, Dios, no, ¡buah, qué chungo! ¡Ah, qué estrés! Brr. Conoces este túnel mejor que ninguno. Eso es por lo que me gustaría decirte. Que cuides de este sitio. No sé. Your gripes with a power plant. No sé qué, algo de que la lió en la planta de energía. Y él está. No sé, tío. Una carta como de despedida de uno que se ha debido de retirar. O no sé qué pollas en vinagre. ¿No? Pues nada, eso no es interesante. Y por ahí no puedo ir. No merece la pena irme por el otro tubo. Así que. Volvamos. ¿Habéis visto? Hemos vuelto para atrás. Hemos leído el texto. Y ahora seguimos avanzando. Oh, yeah. Oh, me he caído el agua. Gilipollas. Cago en 10. Trae las pilas. Sí, esto ya lo he visto. Bla, 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 bla. Foto le hago, pero no hace falta. Y ya, vámonos otra vez. Hop. Joder, Mark. Tienes menos equilibrio que un tío con dos patas de palo. ¿Eh? Como el de Padre de Familia. No, eso era porque su padre era un árbol, ¿verdad? No veo. Gracias. Mark, el poderoso, sube apoyándose con los pies y el rabo por la escalera. No utiliza las dos manos porque eso es muy mainstream. Me encanta. Bueno, vamos a continuar pues por esos túneles haciendo cosas raras, porque no nos queda otra opción que meternos por ahí abajo, ¿no? Quiero decir, no. Ni con carrerilla ni hostias. Hostias. Ah, la puedo dirigir. Joder. Madre mía. Recarga la esta porque no. ¿Y esa musiquilla?
¡Oh! Una rampa. Imagino que tendré que esquivar, la verdad. Esquiva, 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 Mark, esquiva, por Dios. Vamos. Joder, macho. Ahora de repente esto es PortAventura y estamos aquí en los rápidos. ¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! Como para meterme por ahí abajo, ¿sabes? ¡Ah! Joder, macho, por cierto, esto está todo reventado, ¿no? O sea, esto está jodidísimo. A ver, recarga la cámara. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Tío! ¡Mierda, joder! ¡Ah! ¡Qué rabia! Y otra vez aparezco aquí, tío. Pues no me seas hijo de puta. Vamos a leer esto por si acaso. El leer los documentos o mirarlos tienen alguna validez, algo. Vámonos. Ah, y vamos a tener que ir haciendo fotos como cabrones, ¿sabéis? O sea, cosa fina, mis amores. Supongo que mínimo una foto o dos podré hacer. ¿Cuánto llevamos ya? 21. Venga. Hoy por lo menos estamos avanzando, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a jugar con la barquichuela. Ya que les apetece, pues nada, lo haremos. ¿Qué remedio? Esto ya le hice foto, ¿verdad? Sí. ¿Al cagadero también? También. Vale, pues esto ya está guardado. Pues entonces lo que vamos a hacer es guardarlo aquí, justo antes de meternos aquí. Save slot 1. ¡Salvado! Bueno, comencemos. Haremos unas foticos. Todo guapas. Foto. Reload. Vale. Ahí está. Fotico. Aquí haciendo fotos y manejando una barca a la vez. Madre mía, señores. Este hombre es multitarea total. Por Dios. Uy, uy, que me estrello, que me estrello, que me estrello. No, no te estrelles, no te estrelles, no te estrelles, no te estrelles por la gloria de tu madre. Vale, el puente ya está también. Eso está reventado. Bien, bien. Espero que ese barril no contuviera algo peligroso para la vida humana en general. Y esas cosas. Hostia, me da miedo pasar por ahí. Ese tubo me da un poco de repelús, ¿eh? Uf. Hostias. Ay, la puta. Qué chungo, ¿no? ¡Uy, buah! ¿Otra vez? Ay, no. No me jodas, tío. No, tengo miedo. Joder. Uy, buah. Se está cayendo todo el puto techo, tío. Esto es una mierda. Fua. Espera un momento. A ver. No. Hostia, sí. Foto. Echa para allá. Echa para allá. Un momento, que quiero recargar la linterna otra vez. Vale, bien. Así vamos mejor. ¡Fua! ¡Qué mal lo estamos pasando! ¡Venga! ¡Pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pa! ¿Pero dónde cojones vamos? Tío, esto es rarísimo. ¿Qué vamos a un río? ¿Vamos a salir al río o algo? No sé. Me da un miedo esta barca. En cuanto toca algo, revienta, ¿sabes? O sea, es una locura. ¡No! Por mirar a la puta pantalla, ¿sabes? Quería ver el tiempo y la lío por gilipollas. Bueno, todas estas habrán guardado. Ay. Ah, de momento vamos bien. Echa pa' allá, Mark. ¡Echa pa' allá! ¿En serio, tío? ¿En serio? Y si me quedo aquí me reviento la cabeza, supongo, ¿no? Sí, seguro. O sea, que me ha agachado, no me jodas. Depredadores me tienen manía. Este juego me tiene manía. Joder. Pero ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Por Dios, tío. Es estresante. Yo qué sé, voy a intentar mantener esto así. Al medio. Se supone que la cámara me hace un poco de, digamos, de punto de mira. Me sirve para centrarme mejor.
¿O no? Ánimo, depredadores, que yo creo que antes de 30 minutos pasaré de esa puta parte. Joder, si me está rayando. No. Un poco más. Tío, que es muy estrecho. ¡Socorro! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ahí! No te muevas, hijo mío. No te muevas más, por la gloria de tu madre. Uf. El punto, el punto. ¿Más? No, 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 no. ¡Chapa ya, chapa ya, chapa ya! Me cago en tu padre, Mark. Me cago en tu padre. ¡Ah! La reputa que te remil parió, hombre. Menos mal que aparezco aquí. Joder, qué complejo, qué complicado. Y otra vez que me tengo que agachar. La. Me cago en todo. ¡Ah! Dios. Estos rápidos son muy estresantes. Uf. Me va a caer el pelo, mira. Me saco un puño ahí. Mark y con CT. Mark y con CT. Venga, más, 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 más para aquí. Más para allá, más para aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Que llegamos, que llegamos, que llegamos! ¿Dónde llegamos? ¡Mierda! ¡Aún más! Pero, tío. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, menos mal que empezamos aquí. Cosa de agradecer, desde luego. Más, algo más, tío. Ya es que ya no lo sé, tío. Ya. O sea, estoy flipando. Es poco. No. Por Dios santo, por Dios santo, por la gloria de tu madre, tío. Joder con la barquichuela. Dios. En la vida real no sé si va a ser tan jodido esto. Buf, mira. Venga para allá. Que te estrellas, torponazo. ¿Pero dónde cojones estamos yendo, por cierto? ¿Me lo explica alguien? Yo no tengo ni... Otra vez aquí. Ay, todo, no, túneles de piedra, no, porque... No quiero, quiero irme con mi papá. Tampoco para allá, que te rozas. Uy. 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 Uy, qué justo estamos pasando ahora. Qué justo, depredadores, qué justo. Es que es milimétrico. Echa para allá, que te vas a estrellar, cabezón. Que eches para allá, cabezón. Me cago en la reputa que lo de remil parió. ¿Pero dónde huevos estamos yendo, tío? ¿Nos vamos a ir fuera de Stalburg? No tanto. Mierda, ya se ha jodido la cámara. Joder, pues nada, guárdalas. La linterna tampoco hace falta. Se ve más o menos bien. Se supone que esta linterna está encendida y por eso hay algo de luz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Milagro! ¡Aleluya! ¡Cielo santo! Por favor. Ah, espera. Oh, la tensión se me pone en el cuello. Oh, y me cruje. Espera, que no hemos terminado. Obviamente. No tanto, no tanto. Aún más, pero tío, ¿pero cuántos túneles de estos hay? Nah, esto no tiene pinta de ser algo que haya que arreglar. Esto es una especie de túnel natural, una cueva subterránea. Un río subterráneo. ¿Qué cojones? ¿Estamos llegando al final? Y qué verde se ve eso, ¿no? Más lucecitas de esas. ¡Oh, amigo! Hemos vuelto a toparnos con alguien por aquí cerca, ¿verdad? Digo yo. No creo que sean residuos radiactivos o algo así. Igual es plutonio, brilla ya. ¡Brillanda! A ver si llegamos al final por lo menos. Hostias. ¿Qué cojones? Esto. ¿Ahora qué pasa? ¿Estamos en un juego de fantasía? Un momento. Por ahí no puedo. No puedo, ¿verdad? Si me choco con esto, me hundo, ¿verdad? Me hundo, ¿verdad? Me hundo. ¡Hostia! Sueltan polen y se ahoga este hombre también. Es que veo ahí unos túneles.
Vale, creo que no me tengo que acercar. Deduzco. Venga, va, llevamos ya media horica. Vamos a intentar llegar un poco al final. O mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosica que es salvar el juego. Save slot. Tío. Yo qué sé, no, no me deja. ¡Pausa! ¡Algo! Quiero pausa. Hostia puta. Ya habéis visto champiñones fosforitos. Que tienen un polen tóxico. Madre mía, qué estrecho. Uf. Casi no paso. Y aquí estamos. Que no sé qué cojones está pasando aquí. Ni dónde coño estoy. ¿Existen de verdad estas ese tipo de setas? ¿Qué es eso, chaval? ¿Un puerto? Bueno. ¿No era puerto? Espérate, a ver. Voy a intentar llegar hasta ahí. Voy a intentar llegar ahí a puerto. Y así ya lo dejamos, porque es que si no se nos va a alargar esto demasiado. Yo creo que no puedo a atracar ahí. Lo veremos. Ahora lo averiguaremos, ¿vale? No, no podemos. Pues nada.